quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos, como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Sabes perfectamente quién mató a mis viejos. No. Lo sabes y me lo vas a decir ahora. ¡No! David es mi hijo. ¿Cómo puede? Mi propia sangre. ¿Cómo vos pensás que puedo hacer una cosa así? No lo puedo pensar y eso. No, es como si vos... Toda la vida, mi Dios. Y tu hermano. Toda la vida. Y la culpa es tuya. No, ¿sí? No, Mariana tiene la culpa. Desde que la conoció a Mariana está como loco. No, la palabra sí. No es loco. La palabra es asesino, Oscar. Asesino. Y David va a pagar por todo lo que hizo. Te lo puedo asegurar. Y yo me voy a encargar de que lo haga. Ay, estos chicos. ¿Qué pasa? No sé, tengo visiones. Ay, no sé. ¿Cómo visiones? No, no, no me preocupan los muertos, me preocupan los vivos. Hay vivos que no deberían estar en el cementerio. ¿Está? Vení. Vení, vamos, Oscar. Vení. Vos no ves nada, ¿no? No hay nada, Oscar. ¿Qué te pasa? La tos aquí, Armenia. Perdón. Vine a traerle estas flores para que usted se sienta mejor. Detesto el perfume de las fresias. Son hermosas. ¿El plástico? Ahora lo saco y lo pongo. Que no haga ruido. Bien. Está toda desarreglada esta cama, señora. Le arreglo la ropa. Gente especializada. Una falta de respeto. No. Quitarle su trabajo. Usted es mi mucama. Deje que ellos cumplan su rol. Bien. Voy a llamar a la mucama, señora. Claro. Sí. Permiso. Armenia. Señora. Recuerde el número de la habitación. Sí. Del otro lado. Sí, igual el office está acá pegado. Recuerde el de esta. Sí. Sí, señora. Es usted. Uh-huh. Y soy yo. Sí. Te conozco desde que naciste, Camilo. Mi mamá la quiere mucho a usted. Casi que la adora, pero es muy raro porque ustedes casi nunca se ven. Bueno, hay amistades que no precisan de una presencia física, ¿no? Sí, pero para mí, ¿por qué hizo tantas cosas por mí? Porque María Rosa es una persona extraordinaria y porque es una muy buena madre. No, hay algo que no entiendo. Usted se habrá dado cuenta, yo no me parezco a ella. Y mi papá no sé quién es.
Hay veces que siento que ella no es mi mamá. ¿Me explico? Yo no sé cómo hablarlo con ella. Siento que le puede hacer mal que le diga algo así, pero... Por eso pensé que tal vez usted, no, como la conoce... Camilo, yo no... No te puedo sacar esa intranquilidad que vos tenés. Y tampoco creo que sea la persona indicada para hablar con María Rosa. Pero sí puedo decirte que... Que ella te ama. Usted quería verme. Para eso me llamó el otro día, porque quería verme. Uh-huh. Hacía mucho que no sabía de vos y... María Rosa me dijo que habías ganado una beca para ir a estudiar música a Londres. Pasó mucho tiempo desde esa foto. Discúlpame. No, perdón. ¿Sabe qué? Ni siquiera sé por qué vine. Ya no le saco más tiempo. No, sí, no me sacaste. Gracias. Tiempo. Vuelve cuando quieras. Camilo. Sos un... muy buen chico. No te olvides. Prensa bien. Impecable, foto desde lejos, todo muy ascético. La verdad es que, bueno, para que las cosas salgan bien, tengo que intervenir yo, siempre. Tu único error fue Elena. No, mi único error fue dejarla con vida. La verdad es que mi problema no es elegir a quién mato, sino elegir a quién dejo con vida. A lo que me refiero, Oscar, es que me dijiste que la viste en el cementerio y ella no estaba ahí. Yo hice rastrear toda la zona. Te habrás equivocado, eso es todo. No, en esas cosas nunca me equivoco. Bueno, pero las tensiones, el momento, los nervios... No. Yo sé por qué está ahí. Lo sé. Y de loca no tiene nada. Decime. Por favor, encontrala. Encontrala y llévatela con vos. Encontrala. Y por favor, desaparezcan ambos de mi vida. Encontrala antes de que la encuentre yo. Va a ser duro, ¿sabes? Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que los viejos ya no estén. Sí, pero es raro volver a casa, que no, sí, que no estén ellos. Va a ser muy raro, muy raro. Sí, es raro, es muy raro. A mí mi papá me llamaba todos los domingos, pero todos. Y ahora me pasa que cuando me acuesto, me siento como extrañada porque no me llamó. Qué sé yo. Debe ser parte del duelo, ¿no? ¿Y vos? Digo, ¿te vas a quedar callado, morfándote todo lo que te pasa, Andrés? Ay, sí. Estoy bien. Que no parece. Andrés, dale.
somos nosotros, tus hermanos y yo. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no decís qué te pasó? ¿Por qué saliste corriendo en el cementerio? Dale, habla. No puedo hablar, por favor. Es que si no lo haces es peor, Andrés. No quiero hablar, Ale. Bueno, yo me voy. Voy a ver a Alma. Mariana, podés quedarte, ¿eh? No, sí, ya lo sé, pero me parece que está bueno que se queden los hermanos. Llámame cualquier cosa. Parece que no es necesario que se queden acá. ¿Ah, no? ¿Que tenemos otra opción? Bueno, y parece que salió corriendo. Se fue entre las tumbas, no sé, como si estuviera persiguiendo un fantasma. ¿Un fantasma? ¿El fantasma de quién? No sé, qué sé yo, David. Además, justo Octavio cortó y no pude seguir escuchando. Pobre Andrés, ¿no? Después dicen que el que está mal soy yo. Basta, por favor, David, tenés que cuidarte, ¿entendés? Sé consciente. Yo lo vi, Andrés, cómo estaba, ¿eh? Vos mismo lo viste, vino acá a matarte, ¿entendés? Bueno, por ahí, mi mayor enemigo es el que me hace el mejor favor, ¿no? ¿Por qué? Vos sos muy observador, pero te cuesta procesar la información. ¿Vos te crees que es normal, siendo mi viejo quien es? ¿Que a mí me encajen a Gualtieri, al fiscal más incorruptible? Pero eso no se digita, David. ¿Que no se digita? ¿Qué, vos crees en los Reyes Magos? Yo sé perfectamente que los Reyes Magos son mi papá. Y que el regalo que tiene para mí, a mí no me va a gustar. Me quiere sacar del medio mi papá. Pero... Sí, le traigo muchos problemas. Lo de Mariana, lo de mi mamá, lo de Andrés, lo de Chichi. No, no puede ser. Estás equivocado, David. Con el tiempo me vas a dar la razón, vas a ver. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Greta. Me quiere ver urgente. ¿Será por la causa de Mariana? ¿Será que se viene el fin del mundo? Pará, Andrés. ¿Cómo nos vamos a meter en tu casa sin que Verónica sepa nada? Sí, sí. Andrés, Alejandro tiene razón. Nosotros acá nos podemos arreglar perfectamente. Sí, no les estoy dando ningún tipo de opción. Les estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer. Quiero que vengan conmigo a mi casa. ¿Está claro? ¿Qué estás diciendo? ¡Eso digo, Alejandro! ¡Eso digo! ¿Qué querés? ¿Que te lo repita? Quiero que se vengan a casa conmigo porque no me puedo permitir que les pase algo. Los quiero tener cerca. Pará con la culpa, ¿eh? Ya está bien. Acá todos somos grandes y cada uno hizo lo que tenía que hacer, bueno, ¿sí? Bueno, a ver, pará, calmémonos un poco. Vamos a ir. Vamos. No, quédate tranquilo. Pero yo tengo que llevar un montón de cosas. Tengo que desarmar las paralelas, tengo que llevar las sillas. No te preocupes, nos arreglamos con cualquier cosa. Después nos mudamos, dale. ¿Mudarnos? Sí. Dale, Mariela, por favor, ayúdalo. Dale, lo voy acomodando al pipi. Sí, yo lo ayudo, tranquila. Mariela, ¿mudarnos? Pero este tipo está loco. ¿Cómo nos vamos a mudar? Sí, ya sé, Alejandro, es una locura. Pero bueno, agarremos lo indispensable y vámonos. Mariela, Andrés no está bien. ¿Eh? Yo no sé dónde lo llevaron ni qué le hicieron. Él nos quiere ayudar a nosotros, pero no está bien. Ya me di cuenta que no está bien, es obvio que no está bien. Pero justamente por eso, no sé, tenemos que estar cerca de él. Vamos, Alejandro. Permiso, señora. Ay, Armenia, no tengo tiempo ni para empezar a llorar. Pobrecita. ¿Las flores? Y se las dejé a la enfermera. Se las regalé. Que me dijo que ya viene. Pero yo le compré algo. Es una pavada. Pero me pareció hermosa para usted. ¿Le gusta? Es falsa. Sí, señora, yo no puedo comprar algo verdadero. Gracias, Armenia, por el gesto. Le queda muy linda. ¿Cómo tarda esta mujer, por favor? Pero bueno. Hay que estar tranquilas porque ya lo peor pasó, como usted misma me dijo anoche. ¿Yo anoche a usted le dije algo?
Sí. Sí, me dijo que ya lo peor pasó y... Bueno, después... ¿Qué más dije? No me dijo más nada porque estaba muy cansada y... No quise tampoco... Anestesia. Sí, claro. ¿Está bien, señora? ¿Se siente mal? No me toque, Armenia. No, pero... No, estoy sensible. Me gustaría ayudarla en algo. Bueno, aquí hay enfermeras especializadas para todo. Claro, pero el señor Andrés me pidió que la... Armenia. Sí. Tráigamelo a Andrés. Búsquelo y tráigalo a él. Usted vaya. Pero... haga que Andrés venga. Cuídese. ¿Se durmió? Sí. Estaba recansada. No sé, sintió mucho la muerte de los abuelos. Incluso antes de que se lo digan, como que ya lo había percibido. Es impresionante lo sensible que es Alma, ¿no? Sí. ¿Vos pudiste hablar con Andrés después del entierro? Andrés está mal. Muy mal. ¿Pero qué esperás después de lo que pasó? No, ya sé, por supuesto. Pero hablo de otra cosa. Tiene como algo... distinto en la mirada, algo muy cambiado, no sé, no lo reconozco, nunca se lo había visto. Bueno, usted como esté, tenés que estar ahí al lado de él. Ya sé, nena, lo que más quiero en el mundo, pero bueno, sabemos cuál es la situación, ¿no? Mariana, la situación no va a cambiar, te lo aviso, va a empeorar, de hecho. Pero bueno, ustedes se aman, tienen que estar juntos. No están matando a nadie y las circunstancias ahora los unieron más que nunca. ¿Y Verónica? ¿Cómo está? Estable. Sí. Cualquier cosa yo te aviso, ¿sabes? Uh-huh. ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Carlos Gualtieri, Mariana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Hola, ¿tú estás? Bueno, yo sé que estamos todos con la cabeza metida en el asesinato de los padres de Andrés. Uh-huh. Pero tengo novedades de tu causa, Mariana. ¿Buenas o malas? Mejores de las que podíamos imaginar. Bueno. Tengo los resultados del allanamiento. Y los nuevos testigos aparecieron. Bueno, esto ya me lo sé todo de memoria. ¿Qué crees? Que me estudie el número de procedimiento, que le saque fotocopias. Ocúpate, Greta. Vas a ir a juicio, David. ¿Cuándo? Si en este estudio son todos especialistas en dilatar juicios eternamente. Tenés razón. Pero en este caso la justicia actuó con inusitada rapidez. ¿Y entonces? Entonces, el expediente se va a elevar ya a juicio. En una semana como mucho vamos a estar en el banquillo. ¿Y por qué sacará? Porque es la que tengo. ¿Vos no sos la especialista en ganar juicios? ¿Algo puede salir mal? Todo puede salir mal. Todo. Sobre todo si tenés en cuenta que tu padre no está con ánimos de comprar a alguien para cambiar el resultado. O por lo menos allanarnos el camino. ¿Vos decís que tengo a mi papá en contra? ¿Yo dije eso? No. ¿Vos decís que hiciste algo para tener a tu padre en contra? ¿Vos tenés pruebas de lo que estás diciendo? No. Pero digamos que tengo un delicado instinto femenino que me dice por dónde van las cosas. Ya van a ver. David, acordate lo que me prometiste. Hubo una movida interna y cambiaron el tribunal de la causa.
es el de Jorge Luis Cavariñas. ¿Quién es? Cuénteme que me quiero poner contenta yo también. Jorge Luis Cavariñas es lo mejor que nos podía pasar. Sí, es un juez absolutamente incorruptible. Bueno, muy bien. ¿Viste que no está todo tan mal? La causa ya se eleva a juicio y yo creo que en unas semanas puede haber una sentencia del tribunal. Qué bien. Sí. Bueno, me voy a buscar al momento que era lo de Andrés con una buena noticia. Vale. Por fin, gracias. Bien. ¿Cómo está, Andrés? Todo eso es otro desastre. Sí. ¿Se sabe algo más? Estamos trabajando con todos nuestros equipos y nuestra mejor gente. Uh-huh. Más no podemos pedir. Claro. Las cosas se están alineando, de a poco. Ahora hay que esperar que salte la primera verdad para dar paso a las otras. ¿Sabe algo de Andrés, Oscar? Porque yo no lo pude ver y, sinceramente, la última vez que lo vi muy preocupado. Respaldalo. Él lo necesita y la verdad es que nosotros lo necesitamos mucho a él, ¿no? Las instrucciones que yo pensé para la campaña ahora. Bien. Ahora, lo primero que veo es una conferencia de prensa. Es que es fundamental. Fundamental, hay que decir todo lo que pasó, la verdad. Lo que sucedió hay que decirlo, hay que sensibilizar a la gente. Los muertos, me parece a mí, siempre sensibilizan a los que quedamos vivos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué piensa explicar, Oscar? Lo que te dije, la verdad. La verdad. Decir todo lo que pasó, las amenazas que él tuvo previamente, todo, y que tienen que investigar. Uh-huh. Hay que estar muy atentos a eso. ¿Y usted qué cree? ¿Quién pudo haber hecho esas amenazas? Ah, no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque la tarea nuestra no es acusar. No digo acusar, digo desviar la atención. Señalar hacia dónde tiene que apuntar la investigación. Los cagones de siempre. ¡Los cagones de siempre! Andrés tiene que decir lo que pasó, las amenazas que tuvo, que es víctima él de la inseguridad, que estamos en manos de esas mafias que nos atan las manos. Eso es lo que hay que decir. Y además, aprovechar para decir que en su gobierno él no va a permitir que este país sea tierra de nadie. No lo va a permitir. Eso es lo que tenemos que hacer. Los cagones de siempre. Los cagones de siempre. Muy bien, yo me ocupo de todo. Bueno. ¿Cómo está Verónica? Sería bueno que vayas a verla. Ok. Por el momento no recibas a nadie. Reposo absoluto. Después te vas a acostumbrar. Muy bien. Se supone que usted sería la persona que, no sé, haría los controles del embarazo. Yo voy a hacer un viaje por un tiempo. El doctor Nevares Sosa se encargará de conseguir una historia clínica. ¿Cuánto le habrá pagado el doctor Nevares Sosa para que usted se vaya...? Querida, no sé a qué se debe ese comentario. Porque yo arriesgo mucho con todo esto, ¿entendés? Poneme de tu lado. Yo vuelvo al noveno mes, al momento del parto. Atiéndame el teléfono, por favor, cada vez que necesite hablar con usted, mi marido o yo. ¿Y el niño cómo va a aparecer? Digo, la... Ya te dije, Nevares Sosa se encarga de todo. Verónica, actúe. Ahí va. Bueno, permiso. Adelante, sí, adelante. Pueden usar el cuarto de huéspedes. Es un cuarto fantástico. Sí, hacete una lista de lo que necesites. Perfumería, ropa, lo que necesites. Sí, igual, Andrés, no nos vamos a quedar toda la vida acá. Es lo que más quisiera, pero yo sé que no nos puedo obligar. Vení, Pipi. Bueno. Bien. Dispónganle la casa. Sí. Yo claro que no, tengo que hacer algunas cosas, voy a tener que salir. ¿Cómo? Pero justo ahora te tenés sí, que ir. Sí, es algo importante. Ahora te voy a explicar. Hola, mi amor. Hola. 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 Hola, hola, bueno. Se van a quedar a vivir con nosotros. ¿Sí? ¿Y sí. Verónica qué va a decir? Me importa muy poco lo que pueda llegar a decir. Yo voy a volver en un rato. Bueno, no, pará. Me dijo Mariana que el juicio es en una semana. Que restituyeron a Gualtieri como fiscal y que el juez va a ser un tal Cavariñas. Cavariñas, muy buena noticia. Es esa. Sí. Muy buena noticia. Sí. Bueno, salgo, vuelvo en un rato. ¿Vas a buscar a Verónica ahora? No, por favor.
Ah, porque me llamó para decirme que le dieron el alta. O sea, aparentemente está mejor de lo que suponíamos. ¿Qué hago? Si viene antes que vos, porque esto no le va a gustar nada. Le diré que es una idea mía. Que cualquier cosa que tenga que decir, que me lo diga a mí cuando vuelva. Pará. ¿Estás bien? ¿Vos? ¿Estás bien? No. No, pero ya lo voy a ir encontrando la vuelta. No puedo creer, te juro, yo no... No entiendo cómo se puede destruir una familia así de un segundo para el otro. No hay derecho. Lo que pasó fue una bestialidad. Ahora, ¿por qué Andrés se fue así corriendo? Salí a buscar a David. Andrés cree que David es el responsable de la muerte de sus padres. ¿David? ¿Y por qué cree eso? Porque David lo odia, porque le tiene envidia. Bueno, Octavio, pero de ahí a matar a los padres. Bueno, Lucía es el hijo de Oscar, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa. Ay, por favor, qué horror. Esto es un horror. Cambiemos de tema ya. Háblame de Eriquita. ¿Qué sabes de Erika? Erika debe estar buscando un departamento nuevo para alquilar. O a lo mejor ya lo encontró. La voy a llamar. Hace tiempo que no sé nada de ella. ¿Le digo que estoy con vos? No. No, 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 no. Habla vos. Aló, te comunicaste con Erika, déjame tu mensaje. Chao. Hola, Eri, soy Lucía. Quiero saber de vos, chiquita, por favor, cuando puedas llámame. Te mando un beso. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada. Pasa. Sin permiso. Andrés, vas a necesitar mucha ayuda para destruir a Oscar. Vine a pedírtela. Pero la tenés. Muchas gracias, entonces. ¿Quiénes más te apoyan? ¿Vos seguís vinculado a la orden? Sí, cualquier ayuda para mí es bienvenida. Y en este momento yo respondo solamente a mí. Nada más. Yo entiendo. Entiendo lo que estás pasando, Andrés. Por eso mismo, cuidado. Cuidado. No me importa. Yo estoy más allá de todo. Me va la vida en esto. Vos tenés conciencia del poder de Oscar. Tenés conciencia que puede destruirte en un segundo. Si se lo permito, sí. Victoria, yo sería un insensato si quisiera terminar con todos los hijos de puta del mundo. Lo mío es muchísimo más simple. Yo me propuse terminar con el hijo de puta que tengo a mano. No es un mal comienzo. No. ¿No? ¿Sabés que sé por dónde tenés que empezar? Por la conferencia de prensa. Aunque nosotros no estamos invitados, te aclaro. Ni yo enterado. ¿Perdón? Soy una marioneta para este tipo. ¿Pero no te avisó? No. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a suspender? No. Voy a ir al frente. Bien. Si quiere que hable, voy a hablar. Bien. Ahora, en la conferencia de prensa a la que estás invitada, gracias, por supuesto, tírame a matar. Pregúntame como si fuera tu peor enemigo. Como si estuvieras hablando a Oscar. Porque al menos ir a buscarme en el auto. Sí, es verdad, señora. Un detalle. Usted ya clínicamente estaba muy bien. Usted misma lo dijo. No lo justifico. No, no lo justifico, pero el señor tiene muchos problemas en este momento. Problemas graves. Usted también. Armenia. Pero yo la estoy acompañando. Cualquier hombre que tiene a la mujer embarazada y que le dicen que va al hospital, que está en el hospital, va y la trata bien y es amoroso. Y... Hola. Verónica, ¿cómo está? Necesitando reposo absoluto, silencio total. ¿Se ríe? ¿Trajo trabajo extra a mi casa? Hola.
No, es el Pipi, el hijo de Mariela, mi sobrino. Pobre, siempre llora cuando lo cambia. Claro, los chicos son así. Alejandro, lamento mucho lo que le sucedió. Debiese haberme comunicado con vos primero que nadie, pero también estuve hospitalizada. No sé si saben, no se preocupen, estoy bien. ¿Quieren? ¿Té, algo? ¿De cenar? No sé. Armenia, ¿por qué no se ha de preparar algo? Sí, sí. No. Nosotros ya... ¿Ya qué? Ya tomamos algo, así que no... Hola, Verónica. Mariela. ¿Cómo está? Su pequeño chiquito. Oh, claro, está angustiado con lo que le pasó. Me imagino. Oh, de ser tan feo perder a los abuelos. Oh, habla, habla. Claro, si se pudiera comunicar, diría tantas cosas que le están pasando. Yo también viví la orfandad y es tan difícil. ¿Por qué no cenan algo? No, nos vamos a quedar a cenar. Jimena dijo que cenan temprano, ¿no? Sí. ¿A cenar? Sí, nos quedamos a cenar y a dormir. Porque Andrés nos invitó a quedarnos unos días. ¿Qué? No, por el amor de Dios, no. No. Dígale a su cronista que respete, por favor, las indicaciones que le di en el cuestionario. Exactamente como se los di. Que va a tener su recompensa, dígale, claro, después de la conferencia. Dios mío. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cuál es tu idea? Ay, no, hijito. Me estás descerebrando, hijo. A tranco corto me estás sacando el cerebro. Por favor. Andá a terapia, te lo dije antes que me destruyas. No. ¿Vos viste el juez que me tocó? ¿Pero yo qué tengo que ver, hijo? ¿Qué tengo que ver? No tengo nada que ver. Dame tiempo y veré cómo lo soluciono, no sé. ¿Pero qué vas a solucionar? Tiempo. Es el único juez incorruptible que existe y me tocó a mí. ¿Qué Ay, pasa? Bueno. ¿Le tenés miedo, mamá? Hijito, ¿eh? Hijito del alma, por favor, terminala con tu mamá. No, la voy a terminar cuando la encuentre, ¿pero papá. ¿Qué vas a encontrar? Algo más doloroso, hijo, su resto. Algo bien jodido debes saber de vos, por eso hiciste lo que hiciste. ¿Sí? Decime, a ver. No sé. Decímelo en la cara. ¿Qué suponés vos que yo hice? ¿Qué? No sé, pero viniendo de vos cualquier cosa, papá. ¿Viniendo de mí? Sí. Aunque no quieras. Nos parecemos bastante, ¿sabes? ¿Sabés que sí? No, papá. Sí. Yo puedo ser mil veces peor que vos. Te vas a tener que esmerar bastante, hijo, pero... puede ser. De tal palo, como dice el refrán, de tal palo... y es mi hijo, ¿qué voy a hacer? La idea me parece buena, Andrés. Lo que no sé cómo vamos a hacer es para convencerlo a Oscar. Ah, no sé. Esa es tu tarea, Santiago. Decirle que quiero que la prensa me vea en Viámito. No sé, decirle cualquier cosa. Convencelo. Estás un poco nervioso. No, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Vas a necesitar estar mucho más tranquilo de lo que estás. ¿Por qué no respirás? ¿Pero respirar qué, Santiago? ¡Respirar! ¡No me vengas con pelotudeces! ¡Mataron a mis viejos! ¡No puedo respirar! ¡Que se vaya todo a la mierda! ¡Bajá la voz! Bueno, ya es hora, ¿no? Vamos. No, no es hora. Las cosas no se hacen de esta manera. Requieren tiempo, paciencia. No. Yo quiero que se pudra todo de una vez. Se le debe haber quedado el celular sin batería. ¿Sabés cómo la conozco? Tres veces la llamé, Octavio. Por favor, llamala vos. No. No. Si yo la llamo, ella se ilusiona. Prefiero que no. ¿Qué pasa? Estoy preocupada. Desde que la vi con Morbillo quedé muy preocupada. Erika sabe cuidarse sola, Lucía. No. Y vos lo sabés. Mira, si Verónica hizo lo que quiso con Erika, no te imaginas lo que puede hacer Morbillo. Dale que volvés a laburar un rato. ¿Y vas a trabajar? No.
¿Vas a trabajar? ¡No! ¿Y ahora vas a trabajar? Vos no sabés quién soy. No, pero me imagino. Una putita. Soy la esposa de un prestigioso abogado. Y amiga de un futuro presidente. Sos una putita. Dale, que lo voy a arreglar. Anda, Carmen. ¡No, papá! ¡No quiero! Hola. Andrés, ¿qué te pasa? Nada. Estoy bien, no te preocupes, por favor. ¿Por qué no venís acá a mi casa? Quiero estar con vos, te quiero abrazar. No puedo ahora. ¿Pero por qué? ¿Dónde estás? Estoy en el archivo, en un rato voy a dar la conferencia de prensa. ¿Conferencia de prensa? ¿Pero te parece que es el momento? Ya no es posible elegir los momentos. Además quiero hacer esto lo antes posible porque... ¿Y qué vas a decir? Nada, que no sepas. Andrés, por favor. Andrés, tenés teléfono en tu despacho. ¡Gracias! Tengo que cortar, mi amor. Andrés, decime qué vas a decir. Voy a patear el tablero. La cosa no da para más. ¡Andrés! ¡Andrés! Ya salgo para allá. Sí, Luli, ya salgo. Chau. Retardada. ¿A dónde vas? Van a dar una conferencia de prensa y me quieren ahí. Quédate conmigo. No, tranquila, va a estar todo bien. Eso si no le abras a nadie. Pedile a Oscar. ¿Pedile qué? Lo que te pedí. ¿Qué me pediste? ¿Que te ponga seguridad privada? ¿Vos estás mal de la cabeza? ¿Querés que le diga también que te haga un lugar en la casa para vivir con ellos? Ay, no está mal. Que viva con su papá y el agua Oscar. ¿Es buena? Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Con solo una caricia pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, tinta de colores. Me da un poco de miedo que estés acá, pero me hace bien. Necesito estar con vos. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tu ser. No te escuché bien por teléfono. Pero estoy bien. Que sepa el mundo entero que tu voz no decía lo mismo. Te conozco, mi amor. Te conozco mucho. Y sé dónde estás. No tenés que hacer la conferencia hoy. La puedes pasar para otro día. No, ya lo decidí. Es lo mejor para todos, créeme. Bueno, prométeme que vas a venir a casa después. En otro lado mejor. Yo te llamo cuando termine la conferencia. Sin vos no podría.
juro que no podría. Gracias a Dios te tengo. Sí, me tenés, mi amor. Me tenés, todo es para vos. Para lo que quieras, es todo. Te amo. Mañana solo tú navego entre las olas de tu voz. Tú y tú y tú y solamente tú. Me muero de ganas de ver la cara de Oscar cuando le haga a Andrés estas preguntas. Me muero de ganas. Todavía no estamos acreditados, ¿eh? Pero si Andrés nos invitó personalmente. ¿No te parece un poco raro que quiera hacer la conferencia en el estudio? Me parece una idea brillante. Brillante. Además, se le ocurrió a él. ¿Cómo te entusiasma todo esto, eh? Llevo años esperándolo. Es el padre de tu hijo, ¿no? ¿De qué me estás hablando, Gonzalo? ¿Qué es esa moral de catecismo? ¿Eh? Oscar Nevares Sosa es la persona más nefasta que existe en el mundo y lo sabemos, ¿o no? Después de haber visto a Camilo, supongo que te habrás replanteado algunas cosas, ¿no? ¿Cómo te fue? Fue muy especial. Muy raro. ¿Sabes que tiene una expresión en la cara de serenidad? Como de alguien que puede enfrentarse a cosas muy difíciles. Tiene a quien salir. Gracias. Te haría muy bien tenerlo cerca, Camilo. Y a él, ni hablar. Creo que es demasiado tarde, ¿sabes? Nunca es tarde. Hablar hoy este muchacho, no puede. En el estado en que está realmente puede decir cualquier barbaridad, lo conozco. Contradecirlo puede ser un riesgo, Oscar. Yo me encargo de calmarlo. No entiendo por qué hacer la conferencia justamente aquí en el estudio. ¿Por qué? Pero porque es un lugar de trabajo. ¿Y? Andrés se siente seguro acá, se siente tranquilo, pasa más horas acá que en su propia casa. ¿Qué es lo que tanto le preocupa, Oscar? Me preocupa que no me haya consultado a mí, que soy el dueño del estudio, eso me preocupa. Yo creo que Andrés pensó que esto le iba a halagar. Yo pensé lo mismo, me pareció una muy buena idea cuando me lo dijo. Por otro lado, Andrés es su socio, su mano derecha, Oscar. Me parece que tiene margen para tomar una decisión de esta naturaleza sin consultarle a nadie. ¿Es así? ¿Realmente crees que es mi mano derecha? ¿Realmente estás seguro? No me cabe ninguna duda. ¿Victoria va a venir a la conferencia? Oficialmente no lo aviso. Espero que no. La conozco en el estado en que está Andrés. Es una fiera esa mujer, ¿eh? Lo va a destruir a preguntas. Le puede arruinar la campaña de Andrés. Y ser el fin de mi proyecto. Estoy muy enojado. No vas a ir preso. No naciste para estar en una cárcel. Naciste para manejar un estudio, para heredar todo, para convertirte en... ¿En quién? ¿En mí? ¿Ese es todo tu sueño? ¿Ser yo? ¿Sabes qué le pasó al angelito que quiso superar a Dios? ¿Hola? ¿Quién habla? Franco, ¿sos vos? Mirá, Putilín, espero que no seas vos, ¿eh? David. ¿Quién habla? Mamá, ¿sos vos? Andrés. Bueno, ya,
Te dejé muchos mensajes, espero que los escuches. Comprendo tu dolor, pero vos debes comprender el mío también. Y creo que es una falta de respeto para tu familia y para mí no poder estar juntos y pasar este momento. Andrés, por favor, comunícate urgente conmigo. Che, Verónica, aunque te parezca mentira, para mí también esta es una situación de mierda, ¿sabes? ¿Y por qué no se van entonces? Porque Andrés nos pidió que estuviéramos acá, por favor. Bueno, pero no pueden hacer todo lo que Andrés dice. Están en esta casa, como ocupas, con el niño. Nosotros somos los hermanos. El Pipi es su sobrino. Tuyo también, aunque no te sepas el nombre. Pipi, ¿no es un nombre? Y aparte no somos ocupas. Fuimos invitados por nuestro hermano a su propia casa, ¿no? Alejandro, su propia casa es mía y más mía que de él. Yo pagué muchísimo más que tu hermano. Tu hermano puso una limosna. Y cada una de las cosas que están aquí también las compré yo. Y la decoración también la hice yo. Perfecto. Y cada una de las obras de arte también las elegí y las pagué yo. Y algunas son de mi madre y también están aquí. O sea que toda la belleza y todo lo reluciente de la casa es por mí, no por tu hermano. Ok. Que me deja sola todo el tiempo. Está bien, pero entonces eso lo mejor es que lo hables con Andrés. Nosotros lo vamos a esperar acá, porque es lo que él nos pidió y es lo que vamos a hacer. Decirles que el aspecto que tengo en este momento no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido, pero es algo que voy a aclarar en su debido momento. Luego quiero agradecerles profundamente por el respeto que han tenido tanto la prensa como el pueblo entero por los dolorosísimos sucesos que ha vivido mi familia. El dolor por las muertes es interminable. Sobre todo si esas muertes fueron tan violentas e innecesarias como la que le ha tocado vivir a María y Alfredo, mis padres. La muerte de mis padres... El asesinato de mis padres fue provocado para obligarme a bajar de la campaña presidencial. Pienso parar hasta ponerle fin a toda la lacra que nos rodea. Y para eso necesito, quiero, espero ser el próximo presidente. Mis padres no se merecen otra cosa. Bien. Podemos empezar con las preguntas. Doctor Bilbao, usted está diciendo que los asesinos de sus padres son sus enemigos. Enemigos que hoy vienen por mí, pero mañana vienen por cualquiera de ustedes. O sea, según entiendo, usted sabe claramente de quiénes estamos hablando. Tengo mis sospechas. ¿Y podría darnos el nombre de alguien de quien sospecha? Acusar a una persona sin tener pruebas sería ir en contra de mi ética profesional, pero... Sí les puedo decir que si el asesino de mis padres es quien yo creo que es, no le va a alcanzar una vida para pagarlo. O sea, usted está hablando de una persona en particular. Ese enemigo tiene nombre y apellido. Como cualquier mortal. Si
se va a arrepentir de por vida por haberse llamado así.